Muy buenas tardes, compañeros. Hoy jueves 5 de octubre, siendo las 4 de la tarde con 39 minutos. Le pido a mi compañero regidor José Mario Íñiguez que nos ayude a nombrar lista. Con mucho gusto, presidente. Julián Arlet Marián Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Y ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Le confirmo que existe el quórum. Somos cinco de siete ediles. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Por lo tanto, damos apertura a esta sesión número 24 de deportes. También le damos la bienvenida como invitado especial al maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo. ¿Me apoya con el siguiente punto? Que sería la propuesta de orden del día y su aprobación. Tenemos como punto número uno registro de asistencia y declaración de quórum. Como punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Como punto número tres, asunto relacionado con la modificación a las reglas de operación para el programa de apoyos para el deporte. Como punto número cuatro, puntos varios. Y como punto número cinco, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. ¿Están a favor de aprobar el orden del día? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número tres. Con gusto. Como punto número tres, tenemos el asunto relacionado con la modificación a las reglas de operación para el programa Apoyos para el Deporte. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Este punto es para poder darle apoyo a todos nuestros deportistas y los que hacen actividad física, tanto el fogueo, que es regional, estatal, nacional, y pues a muchos los hemos visto llegar a nivel internacional. Y pues las reglas de operación no habían sido modificadas, nos tenemos que adaptar ahora a los nuevos tiempos para poder apoyar a todos aquellos atletas que tenemos en representación en nuestro municipio. ¿Alguien tiene alguna duda, aclaración, comentario? No. Bueno, entonces, si están a favor de aprobar el punto expuesto, lo pido lo manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto siguiente. Como punto número cuatro, puntos varios. ¿Es cuánto? ¿Alguien tiene algún punto vario? No. Pasamos al punto número 5. Y como punto número 5, clausura. ¿Es cuánto? Siendo las 4 de la tarde con 42 minutos de hoy jueves 5 de octubre, damos por cerrada esta sesión de la Comisión Edilicia de Deportes número 24. Muchas gracias, compañeros, y buenas tardes.